Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jesús Bernabé. Yo estoy, mi cámara tiene falso, entonces estoy en la misma lucha de activarla, pero ahora ya la desconecté. Bien, buenas noches. Las disculpas del caso. Tengo esta falla con la cámara. Ya estuve haciendo algunos ajustes y no me está funcionando. Disculpas, por favor. Vamos a continuar con el tema de la clase anterior. En la clase anterior estuvimos viendo algunos controles que se pueden insertar o que podemos utilizar en los formularios. Voy a iniciar con la última acción que estuvimos haciendo. Decidí abrir un libro nuevo porque
El anterior ya lo traía. Ya lo traía como bastante cargado, entonces inicié un libro nuevo para que repasemos un poquito la última acción de la clase de ayer. Tenemos una hoja de cálculo, tenemos la ficha programador, está la categoría de herramientas de controles, está insertar controles, que nos inserta controles en el documento, controles de formulario que se usan cuando estamos utilizando estos controles dentro de la hoja de cálculo. Tenemos los controles ActiveX, que son los que usamos cuando tenemos formularios diseñados en Visual Basic. Voy a utilizar este botón de comando, Control ActiveX, que inserta un control de botón de comando. Si solo hago un clic, me lo deja con un tamaño automático o un tamaño específico. Pero si yo arrastro como para dibujar, le personalizo el tamaño al objeto. Allí me inserta el botón de comando. Se activa el botón del modo diseño, activa o desactiva el modo diseño. Están las propiedades del control que muestra o modifica las propiedades del control seleccionado. Y en este caso nos abre la ventana propiedades de ese objeto. De manera predeterminada, la propiedad main dice Command Button 1. Esta propiedad main es bien importante para programación. Así que debemos saber cómo se llama el objeto que vamos a programar y que en algún momento vamos a hacer una llamada para hacer una determinada acción. Está la propiedad caption, que es la que nosotros le cambiamos, es el nombre que se muestra al usuario. Command button dice acá, pero nosotros vamos a, ayer le habíamos puesto que llame al formulario de prueba, que llame a un formulario. Entonces, esa es la propiedad caption. Aquí tenemos el botón de ver código, que edita el código de Visual Basic para un control. Nos abre la ventana de código. En este momento nos abre un proyecto de Visual Basic. Nos está dando el nombre del libro. Se llama Libro 2. Y nos está mostrando los objetos que en este momento está la hoja 1 y el nombre que está entre paréntesis que también se llama hoja 1. Me lo abre en la sección general en declaraciones, que es como la... Como si nosotros vamos a declarar variables a utilizar en un programa. Ya más adelantito vamos a ir viendo un poco de eso. Me muestra aquí entonces, aquí dice que yo tengo un command button. Cuando le cambio al objeto que ya tenemos en la hoja, que es el command button, aparecen los eventos o los procedimientos. ¿Qué va a suceder con ese botón? Usualmente, el evento o el procedimiento que más le ocurre a un botón es el evento clic. De hecho, es como el que sale de manera predeterminada. Aquí yo voy a programar qué es lo que va a hacer ese botón. En este momento no tengo como mayor acción para hacerlo, para repetir un poquito la acción que hicimos con el botón en la clase anterior.
Antes de programar este botón, voy a diseñar un pequeño formulario. Para eso presionamos insertar user form. Y vamos a escribirle a la propiedad del user form. Voy a hacer clic derecho sobre el formulario propiedades. Y en lugar de acá diga user form 1, le voy a escribir en el caption. Formulario de ingreso. Voy a agregar una imagen. En la propiedad feature de ese control, voy a buscar una imagen y voy a utilizar esta, por ejemplo. Entonces, para que la imagen se vea un poco mejor, trabajo las propiedades. Y, por ejemplo, esta propiedad de feature size mode. Voy a seleccionar la que dice número 1, FM feature size mode stretch. Ahí está mostrando toda la imagen y no solo una parte. Luego puedo, vamos a ver, que se note como un poco más centrada. Voy a insertar una etiqueta. Y en la caption de la etiqueta coloco un mensaje. Bienvenidos a la aplicación de ingreso de datos. Reviso las propiedades de la label. Por ejemplo, la propiedad font. Elijo una fuente diferente. Un estilo. Un tamaño. Propiedad de Text Align. 2, Text Align Center. Voy a ir a la propiedad Font. Voy a ponerle un tamaño de letra 20. Propiedad for color para cambiar el color de la letra.
propiedad bug color para cambiar el fondo de la etiqueta. Las propiedades para la etiqueta. Voy a insertar un botón de comando. Insertaré dos botones. Si ya inserté uno, podría insertar el otro o podría copiar, pegar. Coman botón 1, coman botón 2. La propiedad de este botón, su propiedad caption. Le voy a escribir ingresar. Al otro botón en la propiedad caption, cancelar. En este momento, si yo presiono ejecutar o F5, tengo el formulario de ingreso con los objetos. En este momento no están programados. Teniendo este formulario, voy a ir a Excel, en el icono de ver Microsoft Excel. Selecciono el botón y en este momento no está programado. Voy a hacer clic en la opción de modo diseño para activarlo. Hice doble clic. Y se vino entonces automáticamente el procedimiento que programaremos. Las palabras azul son palabras reservadas. Este es el nombre del objeto, coman botón 1 y clic es el evento. Lo que va a pasar cuando se haga clic en ese botón. Como ya tenemos un formulario, voy a decirle que cargue el formulario que quiero que muestre, que se llama User Form 1. Pero aparte de que lo cargue, queremos que ese formulario que se llama User Form 1, que está aquí, sea mostrado. Entonces, cuando regreso a Excel, desactivo el modo diseño, presiono sobre el botón, me llama el formulario que acabamos de diseñar. Ahora voy a Visual Basic. Y este botón me va a permitir ingresar a otro formulario. Vamos a diseñar otro formulario. Este botón cancelar, voy a presionar dos veces clic. ¿Y qué va a suceder cuando presionemos el botón cancelar? Lo que queremos es que si en un botón lo cargó, este botón cancelar lo que va a hacer es descargarlo. Y la palabra mi se utiliza para referirse a ese objeto. Entonces, esta es la línea de programación que lleva el botón cancelar. Voy a detener. Voy a ejecutar. No funcionaba antes el botón,
si presiono cancelar, ya se sale, que es lo que queremos lograr. Si lo ejecuto nuevamente, en algunos cuadros de diálogo, cuando presionamos la tecla Escape o la tecla Escape, el formulario se sale. Ahorita yo presiono la tecla y no se sale. Selecciono el botón cancelar. Y está esta propiedad del botón que se llama cancel en su valor true y false. Si quiero activar la tecla escape, voy a presionar que la propiedad cancel sea true. Ejecuto la macro o el formulario, perdón, aquí me voy a salir al formulario. Si presiono la tecla escape, también se sale. Hay dos maneras de salirnos del formulario. Programando el botón con esta línea de código, descargándolo. Y también activando la propiedad cancel, poniéndole en verdadero para el botón. Para que se salga de las dos maneras. Presionándolo, el botón o la tecla escape. Insertaré otro formulario. Automáticamente me pone el user form 2. Insertaré una etiqueta. Y en el caption de esa etiqueta, formulario de recursos humanos. Propiedad font. Fuente. Negrita. 24. Propiedad TextAlign. TextAlign Center. Propiedad bug color. Propiedad for color. Propiedad del formulario. For color. Aquí también hay que tener, si bien es cierto, esto es solo diseño. También esto es bien importante. La parte del diseño de los formularios es bien importante para los que sean creativos, sepan un poco de la psicología del color. Es importante que se tome en cuenta. Así que esto ya es más personalizado, va a depender de la creatividad o de la solicitud que le hagan en el trabajo.
voy a insertar otras etiquetas. En la propiedad caption vamos a poner nombres. Cuando ya tengo una etiqueta, ya es posible copiarla y pegarla. Control C, Control V. Voy a presionar Control V nuevamente, Control V otra vez, para tener las etiquetas listas que se van a utilizar. Y las vamos adecuando. Propiedad caption de la otra etiqueta. Puedo hacer, aquí lo que hice es que fui seleccionando cada objeto haciendo clic con la tecla Shift para seleccionar los objetos, clic derecho, dice aquí alinear, si le pongo alinear izquierda, pues me aseguro que queden alineados a la izquierda. Igualar tamaño, puedo igualar ambos, tanto ancho como alto, para que queden las etiquetas del mismo tamaño. Luego inserto cuadros de texto, que es donde se va a capturar la información. Igual estos cuadros de texto, si inserto uno, puedo igual hacer Control C, Control V. 1, 2, 3, 4. Voy a seleccionar estos cuadros de texto con clic y shift clic. A ver, aquí está. Con control. Porque con shift se me seleccionó los de acá. Con la tecla control selecciono los cuadros de texto. Alinear al centro, para que queden alineados los cuadros de texto. Voy a insertar botón de comando, Control C, Control V. Este comando se va a llamar en su propiedad caption
aceptar. Cancelar. Ya está el diseño. No hay programación aún. Estos textbox se llama este textbox 1, textbox 3, 2, 4, 5 en su propiedad de name. A estos textos le vamos a poner un nombre que identifique qué es lo que va a capturar, porque en la programación va a ser bien importante. Entonces, para no estar diciendo que el textbox 1 es el de nombres, que el textbox 3 es el de apellidos, le ponemos un nombre. Usualmente estos nombres, si son cajas de texto, en la mayoría de veces se les conoce como TXT. Nombre, por ejemplo. Esta caja de texto se va a llamar TX de nombre, su propiedad de name. Esta se va a llamar TXT apellidos. Que es donde vamos a capturar la información. TXT depto. TXT TEL. TXT MAIL. Le estoy poniendo mayúscula a la otra palabra. Y el botón cancelar, que ya sabemos cómo programarlo, doble clic y en su evento clic, la línea de código para el botón cancelar va a ser un LoadMe. Descargue el objeto. Estoy en el User for 2. A estos formularios, para que no sea que después tenga una lista de formularios y diga cuál era el User for 1, el de bienvenida. Voy a cambiar la propiedad del formulario. Estoy en la propiedad user for 1, en la propiedad name le voy a poner. Aquí vamos a tener un poquito de inconveniente. Vamos a ir a revisar el código que le pusimos al botón. Le voy a poner FRM, que es para saber que es un formulario. FRM, bienvenida. Y el user for 2, propiedades. User for 2 en su propiedad name. FRM, recursos humanos. Si yo me voy a Excel, hago clic en el botón, se ha producido un error porque le he cambiado el nombre al formulario al cual hace la llamada. Si yo presiono depurar, me ubica exactamente a dónde está el problema. Estoy llamando un objeto que se llama user for 1, que ya no existe porque yo le cambié nombre. Cargamos FRM, bienvenida. Y de la misma manera, ese formulario que se llama FRM, bienvenida, que se ha mostrado. Ahí lo que hago es restablecer el procedimiento. Cuando ejecutamos o presionamos F5, el proceso no se detiene hasta que nosotros venimos a detenerlo, a restablecerlo. Si no detenemos el proceso,
puede ser que algunos otros procesos no funcionen correctamente. Regreso a Excel, presiono el botón y ya tengo el formulario al que le había cambiado nombre. Si presiono ingresar, no está programado. Lo que queremos es que este botón ingresar nos llame al formulario de recursos humanos. Ya este botón está programado de las dos maneras, para hacer clic y para presionar la tecla Escape. Voy a Visual Basic, al formulario de recursos humanos. Voy a programar el botón cancelar, que ya le pusimos su código respectivo, que el botón cancelar es la línea que lleva. Y en el formulario de recursos humanos, en la propiedad cancel, esto es opcional. Si usted desea utilizarlo así o no. A veces es un poco más cómodo. Activar la propiedad cancel, true, para que cuando la ejecutemos y presionemos la tecla escape se pueda salir. Programaremos este botón para que llame al formulario recursos humanos. Cuando hagamos clic en ingresar, el command button 1 en su evento clic cargará el formulario que se llama FRM recursos humanos. Pero aparte de que lo cargue, también queremos verlo. El formulario que se llama FRM Recursos Humanos, en su método demostrar.show. Recordemos que este no es un libro XLSX. Este tiene que ser un tipo de libro de Excel habilitado para macros. Entonces le voy a poner el nombre. Se va a llamar, por ejemplo, este libro Ingreso. El libro se llama Ingreso tipo XLSM. Entonces voy a la hoja de cálculo. Y me está llamando al formulario. Aquí yo puedo ya comenzar a escribir nombres. Fíjese que hay otra propiedad que vamos a ver. Yo presioné la tecla tabulación. Porque cuando estamos llenando formularios es más cómodo ir llenando y presionando la tecla tabulación para que se vaya desplazando por las cajas de texto. Y no tener que hacer clic en cada texto y escribir, clic y escribir, clic y escribir. Es más cómodo escribir, presionar tabulación, es más rápido. Yo presiono tabulación y el cursor se me ubica en el cuadro de texto de departamento. Vamos a ir a arreglar eso. Presiono cancelar, cancelar, en Visual Basic. En el formulario de recursos humanos, en la caja de texto hay una propiedad que se llama tab index. Dice que la tab index es la número 6 para los nombres. Esta propiedad tab index para el otro cuadro de texto es la número 8. Queremos que sea la número 7 porque cuando presionemos Tab, queremos que se vaya para ahí. El cuadro de texto departamento, su propiedad Tab Index es la 8. Está correcta. Si esta es la 6, la 7, la 8. El cuadro de texto de teléfono, la 9 está bien. Y la de correo, la 10. Ahora, cuando ejecuto y empiezo a capturar datos, ya solo presiono la tecla tabulación y va a llevar el orden que necesitamos que lleve.
Aquí no hay mayor cosa que hacer. No está programado el botón aceptar. No tenemos un lugar a donde ir llenando. El formulario está diseñado y no tenemos una hoja que tenga esos encabezados. Entonces, voy a ir a Visual Basic, voy a hacer un recorte solo nada más para tener auxiliar nada más. ¿Cómo es que tengo que dejar mi tabla? Podemos diseñar los formularios primero. Voy a ir aquí a modo diseño para mover este botón. Y voy a construir la tabla o los encabezados de la tabla. Entonces puede ser que primero tengamos la tabla que vamos a estar capturando los datos y después vayamos a diseñar el formulario. Entonces aquí voy a diseñar la tabla. Nombres. Entonces ya tenemos qué va a suceder con el formulario cuando llenemos datos. Necesitamos que sean descargados a una base de datos en Excel. Esto me lo traje nada más para como auxiliar nada más. Desactivo el modo diseño, presiono el botón formulario, ingresar. Y vamos a ir a programar el botón aceptar. En el botón aceptar, doble clic. En ese comando, en su evento clic, vamos a decirle que hay un... como la tabla está hecha en A1, ahí empieza. Entonces, vamos a decirle acá que el rango que está en la celda, este rango me pide el argumento celda, que va a estar en A2, en la celda A2 del libro, de la hoja, que lo seleccione. Aquí tengo que cerrar el paréntesis y que lo seleccione. Aparte de eso, de que haga la selección en la celda A2, que esa selección nos inserte una fila. Entire. Estos comandos, usualmente cuando estamos programando, casi siempre tenemos una guía a la mano de cuáles son los comandos que utiliza el programa, cuál es la sintaxis que utiliza. Con la práctica nos vamos aprendiendo los comandos. A medida vamos practicando mucho, nos los vamos aprendiendo. Pero es casi siempre necesario tener una guía de programación a la mano para que usted pueda revisar los comandos que se pueden utilizar, para qué sirven, y así usted pueda probar y aplicarlos a medida que usted los vaya necesitando. En esta línea de código, estamos diciéndole que esa selección nos inserte una fila.
Luego está el comando que nos active la hoja Active Sheet. Punto cells, que nos active la celda, que para el ejemplo está en la fila 2, que es donde vamos a comenzar a llenar, columna 1. Porque allí vamos, voy a regresarme aquí a Excel, es aquí donde vamos a comenzar a registrar, en la fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. ¿Y qué es lo que va a registrar en esa celda A2? Pues lo que va a registrar, lo primero que tenemos son los nombres. Y la caja de texto se llama TXT nombre. Entonces, en el botón aceptar, le voy a decir que lo que capturemos en el cuadro de texto que se llama TXT nombre, a eso sea igual. Entonces, que se ubique en la celda A2, que nos inserte la fila, que lo que contiene TXT nombre lo ubique en la fila 2, columna 1. Y ahí lo ubico, voy a darle cancelar, pero voy a darle borrar porque quiero, para no confundir. Allí, si ustedes observan, ya viajó el dato de aquí para la hoja de cálculo. Entonces, cuando presionamos aceptar, pues solo eso hemos programado. Que el nombre que se escriba viaje a la hoja de cálculo. Pero no solo estoy capturando eso. También, active sheet.cells. Siempre en la fila 2, columna 2, que nos capture lo que escribamos en la siguiente caja que se llama TXT apellidos. Así se llama TXT apellidos. Entonces, hoy ya no va a ser las dos capturas. Lo que capturemos en las cajas va a viajar a la hoja de cálculo. Aquí estamos haciendo ajustes aún. Lo que hizo, me lo contó como un nuevo registro, porque precisamente en la línea de código le hemos puesto que por cada vez que presionemos el botón guardar o aceptar, lo que va a suceder es que se va a insertar una fila, porque próximamente vamos a ir programando botones que sirvan para modificar. Ahorita solo estamos programando el botón aceptar para que los datos viajen. Entonces se comportó de esta manera. Como tuvo, detectó otro clic en el botón, nos insertó una fila, pero lo que queremos ver ahorita es que el dato viaje en el lugar correcto. El nombre, el apellido. Y así vamos a ir haciendo en esta captura. Active sheet.cells. Siempre estamos en la fila 2, columna 3. ¿Y qué estamos capturando en la columna 3?
estamos capturando departamento. Pues este departamento tiene como dos interpretaciones, o departamento donde vive la persona o departamento donde trabaja. Digamos departamento donde trabaja. Pero eso no va ahí. Allí va el nombre de la caja, que le escribimos al nombre de la caja, TXT departamento. De aquí se viene la utilidad de nombrar en su propiedad name a los objetos para no venir y escribir textbox 1, textbox 2, textbox 3, porque algunas veces no es que vayamos a tener un orden lógico. Entonces es mejor asociarlo con nombres. Y eso mismo, lo que voy a hacer es que, como básicamente la línea de código es bien parecida, entonces solo aquí voy cambiando que para la columna 4 voy a capturar el teléfono. Y para la siguiente fila, columna 5, siguiente línea de código, perdón, fila 2, columna 5, TXT, ¿qué teníamos de último? Mail. De esta manera ya nuestros datos del formulario se irán a nuestra base de datos. Como no estamos programando otra cosa, porque luego también vamos a programar el botón eliminar. Entonces, lo que va a ocurrir es que nos va a insertar otra fila porque así está hecho el código. De hecho, es así como debe estar. Aquí quizás falta un poquito alinear para que no se vea como que cuál es la caja de texto de quién. Eso es ya más cosa de diseño. Aceptar. Entonces vamos viendo cómo se va llenando de datos. Nos hace falta también de que estas cajas sean limpias. Cuando ya hemos insertado un registro, también hace falta que estas cajas queden en blanco para registrar otro usuario. Aquí lo que voy a hacer un poquito es que voy a diseñar, voy a hacer modificaciones en el diseño para que no cree confusión lo de las cajas. Estén un poquito más alineadas. Entonces, muy probablemente necesitemos otro botoncito que nos limpie la base de datos. Podemos agregar otro botón que diga limpiar, por ejemplo. Voy a agregar un botón.
voy a agregarlo aquí nomás por, y de ahí solo les cambio el orden. Que este botón en su propiedad caption diga limpiar para que nos limpie las cajas cuando queramos introducir otro registro. ¿Qué va a hacer este botón? Doble clic. Cuando se presione clic en ese botón, vamos a ir diciéndole que cada caja esté limpia, es decir, la caja que se llama TXT nombres, aquí no me acuerdo si le puse nombres o le puse nombre, nombre le puse. La caja TXT nombre que sea igual a empty o a vacío. La otra caja y todas llevarán este comando para que nos limpie las cajas. Entonces, con este comando le decimos vacíelas. Déjelas limpias. Presiono aceptar. Tengo los datos de esa persona. Limpiar. Nos limpia las cajas para que podamos introducir otros datos. Quisiéramos que cuando introduzcamos datos, cuando damos a ejecutar la primera vez, automáticamente nos aparece el cursor en la primera caja. ¿Qué quisiéramos si no solo que los vacíe, sino que el cursor me lo lleve al nombre? Entonces voy a escribirle que en la caja nombre, un método que se llama setFocus, para que no solo los vacíe, sino que el cursor me lo deje listo en la caja nombres. Limpiar. Y el cursor automáticamente queda en la caja nombres. Entonces, eso es lo que hace el botón limpiar. En su evento clic nos limpia las cajas, pero aparte de eso, en la caja nombre nos deja el cursor listo para que volvamos a ingresar los datos. Por hoy vamos a quedarnos hasta acá. Las disculpas del caso por haber presentado fallas en cámara ese día. Vamos a continuar mañana. Vamos a continuar programando el día de mañana. Que pasen feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Lili. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.